tardes. No, días todavía. Buenos días. Bueno, pues aquí continuando con nuestro festival. Tenemos en este momento, a punto de iniciar, la conferencia de Luis Padilla con el título Género o Street Photography. Les voy a dar la semblanza de Luis. Es licenciado en Derecho y fotógrafo autodidacta con 10 años de experiencia practicando, estudiando y enseñando fotografía de calle. Su trabajo se enfoca únicamente a la fotografía de calle y se especializa en el blanco y negro. Es cofundador de Flagrante Colectivo desde 2017, el primer colectivo de fotografía de calle en Querétaro. Cofundador de Enfoca, Encuentro de Fotografía Callejera de 2019, el primer festival de fotografía de calle en México. Cofundador y director general de MX Street Photo Fest, el primer festival internacional de fotografía de calle en México. Embajador del 24 Hour Project en Querétaro. Cofundador del podcast F8 y Be There. Cofundador de Hiperfocales, colectivo de fotografía de calle a nivel nacional. Finalista del Huawei Next Image Award 2019. Finalista en el Urban Photo Awards 2023. Su trabajo ha sido expuesto en México, Hong Kong, Irán e Italia. Sus reseñas de fotógrafos han sido usadas en cátedras universitarias de fotografía en Argentina, Chile y España. Muchas gracias. Demos la bienvenida. Ahí está. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo están? Buenos días todavía a todos. Y muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy. Les voy a ser súper sincero, me hacía muchísima ilusión poder dar esta plática en particular. Como ya más o menos escucharon, soy alguien que desde que empezó a hacer fotografía siempre ha intentado estar haciendo algo más, año con año, hacer algo más. Y creo que tiene que ver porque justo lo que les quiero compartir el día de hoy a lo largo de esta charla es la importancia de conocer qué es lo que estamos haciendo, o sea, saber qué hacemos, por qué lo hacemos, y en este caso fotografía de calle, saber qué es fotografía de calle y por qué hacemos fotografía de calle. Más allá de que se quede solamente como una cuestión de hobby, al final del día es algo que sí tiene una repercusión en nuestras vidas y la verdad es que se termina convirtiendo en un estilo de vida, es algo que después uno pues termina ya dedicándole un tiempo específico, un presupuesto específico, y la verdad es que pues vale mucho la pena saber qué es lo que estamos haciendo. También como ya les platico ahorita, Citlali, desde que empecé a hacer foto ya de manera más consciente, pues sinceramente, y esto aquí lo voy a poner aquí con el videíto, nada más denme un segundito, ahí está. Ahorita les voy a poner ahí como fotitos mías y así. Pero bueno, desde que empecé a hacer fotografía, hace ya unos 10 años que me lo quise tomar más en serio, pues vamos, soy autodidacta en esto, entonces la verdad es que aprendí gracias a YouTube y a comprarme una cámara y salir a la calle a hacer fotos, esa es la verdad, no ensayo y error, que así es como normalmente funciona cuando uno no sabe cómo, pues, qué onda y por dónde. Ya a lo largo de los años, intentando precisamente, pues siempre me ha gustado ser como muy didáctico en lo que hago y poder platicar. De verdad, les mando un fuerte abrazo a todos porque esto es un trabajo en conjunto de 8 personas que se han partido pues todo. Para poder saber que es que estoy en Facebook, entonces no quiero que me digan cosas. Esto es para niños y niñas también. Pero la intención justo ha sido siempre eso. Y entonces llegué a la conclusión de que hubo un punto a partir de unos 4 años más o menos, pandemia aproximadamente, que me salió un poco del vicio que normalmente tenemos los fotógrafos que vamos empezando de estar compra y compra equipos y cámaras y lentes y nunca te acostumbras a algo en particular, ¿no? O sea, siempre estás viendo qué otro equipo te puedes comprar, qué otra cámara te puedes comprar, etcétera. Y la verdad es que como al final del día esto no es un medio de vida, entonces no es una inversión, solamente son puros gastos. Y entonces dije, a ver, a mi familia, a mi papá que por ahí está presente, una de mis tías que también en paz descanse, siempre nos ha gustado mucho la historia.
Y la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo siempre la historia de lo que me apasiona, que en este caso es la fotografía, y entonces empecé a cambiar un poco ese switch de estar gastando en equipo, y yo no veía un mayor crecimiento por tener un mejor equipo, sino más bien a estar adquiriendo pues, conocimiento. Y entonces empecé a estar comprando obras y libros, a estar investigando, cursos, etcétera, porque creo que llega un punto en donde lo único que tienes que salir en la calle es ser disciplinado, pero la otra parte, la otra mitad del trabajo es también tú estarte cultivando a nivel personal, ¿no? Entonces, sirve muchísimo aprender la historia, ¿no? Y muchos de los que estamos aquí presentes, quizás voy a decir nombres al azar y alzan la mano si han escuchado el nombre. Henri Cartier-Bresson, alza la mano quien ha escuchado. Helen Levitt, alza la mano quien ha escuchado. Joseph Koudelka, alza la mano, ¿no? Vivian Mayer, alza la mano. Ok, nos quedamos con nombres de personas, de fotógrafos que han sido muy relevantes en la historia, pero si hemos visto quizás uno o dos fotografías de su trabajo, nos quedamos con esta catalogación que tienen de que son vacas sagradas dentro de la fotografía de calle o de la fotografía en general, pero no entendemos por qué. No entendemos cuál es la relevancia de fondo que tiene el trabajo que hicieron y por qué han ido marcando y pavimentando un territorio, un camino, pues hasta llegar a la actualidad de la fotografía. Y entonces cuando uno piensa automáticamente en fotografía de calle, pero ya con estos nombres en la cabeza, quizás les van a venir entonces fotos en blanco y negro, con unas composiciones muy bonitas, en el caso de Henri Cartier-Bresson, pues era un genio, por ejemplo, en la composición, etcétera, ¿no? Pero cuando ya quieres empezar a pensar en los fotógrafos actuales, pues empiezas a encontrarte trabajo que es a color, con composiciones un poco más intrincadas, trabajos excepcionales, como por ejemplo la plática que acabamos de tener de Bego. Bego es una fotógrafa maravillosa, ¿no? Tiene un trabajo color brutal. Y cuando tú comparas el trabajo de la actualidad, en donde ya existe un tinte más artístico que separa el trabajo documental de la fotografía contra los fotógrafos de antes, ¿no? Estos otros fotógrafos que tenemos todos nosotros en un pedestal, dices, oye, pues ha habido muchísima evolución, ¿no? ¿Por qué ha habido esa evolución? ¿Y por qué entonces lo que ahorita hacemos es foto de calle y lo que ellos hacen, que quizás es muy diferente a lo de ahorita, también es fotografía de calle? Y entonces, ¿cómo es que se ha ido marcando pues, esta evolución? Y el otro tema que también voy a intentar platicarles a lo largo de estos minutos es pues, entender que al final del día la fotografía, pues sí, surge en Occidente, ¿no? Pero tuvo un impacto pues, global y hay una evolución tanto en Occidente como en Oriente. Entonces, lo que voy a intentar hacer en esta charla es contrastar la evolución de los dos, de estos dos grandes cuerpos de trabajo en regiones diferentes del mundo, encontrar cuáles son los puntos en común que tienen ellos para que ustedes entiendan cómo la fotografía de calle al final del día qué es un género fotográfico o es un estilo fotográfico. De eso es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Cuando tengan una duda, la que sea, alcen su mano, interrúmpame, no hay ningún problema por eso. Si lo puedo responder, estaré encantado de la vida, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la presentación y creo que… ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Y ahora nada más tengo que hacer un pequeño prueba. ¿Sí cambia? Sí cambia. Ok, antes de eso, ya hemos tenido, desde que empezó el festival, diferentes conferencias, ya han tenido oportunidad de ver las exposiciones, ya hubo dos talleres. ¿Quién de aquí quiere decirme qué es fotografía de calle? Ahora sí ya más o menos que están un poco más empapados en el tema. ¿Qué es fotografía de calle? ¿Ustedes qué entienden por fotografía de calle? Quien quiera participar, adelante, lo puede hacer con confianza. ¿No? Momento decisivo. Ok, momento decisivo. Concepto muy interesante. ¿Quién acuñó el concepto de momento decisivo? Ok. Pero eso es… Ok. Momento decisivo. El momento decisivo es un término acuñado por Henri Cartier-Bresson, justo por eso es tan importante la figura, además de fotoperiodismo y magnum, etc. Ese término en particular, ese concepto, implica que para nosotros poder hacer una buena fotografía en la calle, en donde todos los factores aleatorios de la vida cotidiana están fluyendo a nuestro alrededor, tenemos que tener entonces lectura del momento, elección del sujeto y estar de forma oportuna en el lugar para poder hacerlo. Cuando tú logras unir todas estas cosas y haces esa fotografía en particular de eso que es el instante decisivo, el momento crítico
en donde está ocurriendo la acción interesante para poder hacer la foto, entonces la capturas y eso, digamos que de forma trasladada al papel, ¿no? Eso es un momento, un instante decisivo. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros podemos ir caminando por la calle con nuestra cámara y podemos encontrarnos pues, muchísimos sujetos. Cualquier persona es susceptible de ser fotografiada. Pero en realidad no todos están haciendo algo interesante. No siempre nuestras fotos van a ser interesantes. La lectura del momento del fotógrafo es lo que va a dar ese sello especial a nuestra fotografía y va a hacer que destaque. Bego estaba hablando cuando estaba haciendo nos estaba explicando cuál es su proceso para descartar fotos, etcétera, pues incluso esta parte, ¿no? De, pues es que esto no va con el discurso que yo quiero dar, ¿no? Entonces, para este cine en particular, esto no es decisivo, esto no tiene ese nivel de relevancia. No quiere decir que sean malas fotos, pero no va con el diálogo que queremos hacer. Y ahí viene entonces otra característica de las que vamos a platicar más adelante. La fotografía de calle como un diálogo, como una forma de nosotros podernos comunicar. Y entender entonces ya la fotografía no solamente como una instantánea, ¿no? Ajena a todo lo demás, sino como un cuerpo de trabajo que a lo largo de nuestras vidas vamos realizando para documentar eso, nuestro paso por esta vida. Eso es lo que estamos nosotros haciendo cuando realizamos fotografía de calle. Probablemente a nosotros, si nos queremos alejar un poco del cliché de las fotografías de la típica persona que va caminando con su teléfono en la mano, dices, eso no es interesante. En 40 años, en 50 años, eso va a ser totalmente exótico. Es como ahorita cuando vamos caminando por la calle y nos encontramos a alguien hojeando un periódico que dices, oye, esto ya no pasa, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que lo que hacemos nosotros ahorita es dejar un registro, estamos documentando nuestra vida cotidiana, nuestro paso por esta vida, ¿sí? Por eso también es importante aprender a seleccionar ciertos momentos. Porque digo, cuando nos empezamos a preocupar de, ay, es que todas mis fotos se parecen y todas mis fotos son igual, pues bueno, hay que empezar como a tener ese, ¿no? Pero ahorita vamos a explicar por qué. Es que todo esto viene desde atrás. ¿Cuál es el peso que tiene históricamente la foto de calle? Entonces, ¿qué es street photography? Street photography es fotografía cándida, es fotografía tomada en espacios públicos, lo pongo ahí con un pequeño asterisco, teniendo como tema principal las personas, la condición, la conducta humana y su vida cotidiana. No nada más es hacerle una foto a una persona porque sí, es hacerle una foto a una actividad relevante, interesante de la condición humana en nuestra vida cotidiana. Porque si yo ahorita levanto mi teléfono y les tomo una fotografía a ustedes, es un espacio que se encuentra, como les explicaba el día de ayer Elmer, habitado, hay personas, están haciendo ahorita ustedes una actividad que es parte de su vida cotidiana. Están ustedes asistiendo a una plática de Luis Padilla, que se los agradece muchísimo. Pero si yo levanto ahorita el teléfono y les tomo una foto, no estoy haciendo foto de calle. ¿Por qué? Porque al final del día, esto que voy a hacer ahorita va a ser más bien documentar, solamente documentar, y entonces esta descripción que les acabo de dar sigue faltándole algo, le sigue faltando algo. Lo que le falta a esta descripción es nuestra capacidad como fotógrafos de poder jugar con nuestras reglas de composición, con la técnica, etcétera, para darle un toque un poco más artístico, la flexibilidad artística, porque entonces no estamos solamente intentando retratar la realidad, sino reinterpretar la realidad. Se trata de reinterpretar nuestra realidad. Con ejemplos, vale más una imagen que mil palabras, les voy a explicar justamente eso. Cómo a lo largo de los años la fotografía de calle ha estado transitando, ¿no? Desde esta parte documental y después empezó a evolucionar y terminó siendo algo muy diferente a la fotografía documental en cuanto a que tiene esta libertad artística. ¿Mantienen las mismas características generales? Sí, pero, y también nos lo estaba explicando ayer, que creo que estuvo presente un chavo que se llama Jorge, él es documentalista, él es un reportero gráfico, y nos decía que la fotografía para el fotoperiodismo tiene que ser pues, literalmente una calca de la realidad, no la puedes alterar. Y el fotógrafo de calle de cierta forma la reinterpreta porque el mensaje no siempre es el directo plano así, ¿no? de golpe. Pero bueno, un poco de historia. Por alguna razón voy aquí desfasado. A ver, voy a dividir esta parte de historia en dos bloques grandotes, Occidente y Oriente específicamente Japón. Y cuando estábamos en el workshop de fotografía, alguno me preguntó que, porque nada más me enfocaba en Japón, ¿no?
La razón de esto es porque, como vamos a ver, es una historia muy vasta, pero vamos a ver sucesos históricos muy específicos. Entonces, la verdad es que hay algunos lugares donde ha habido más relevancia que otras. Ni modo, así es la vida y pues bueno, vamos a hablar. Entonces, a ver, de Occidente, vamos primero a platicar de esta evolución que tiene propiamente la fotografía y sobre todo a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, en una corriente que se le conoce como documentalismo social. Por solo para ponerles algunos ejemplos de documentalismo social, tenemos a John Thompson, tenemos a Jacob Riis, a Eugene Smith, a Lewis Hain. Son fotógrafos que utilizaban esto de la fotografía para poder hacer una documentación de su vida cotidiana, del lugar en el que se encontraban ellos, pero sí tenía una connotación de hacer ver o de darle una visibilidad a ciertas diferencias que había, sobre todo en cuestión de estratos sociales, clases sociales, etc. Entonces, este tipo de trabajo al final del día tenía una encomienda de fondo que era visibilizar esta clase de situaciones. John Thompson, por ejemplo, fue muy conocido en esa época porque fue de las primeras personas que tuvo la oportunidad de viajar al Lejano Oriente y poder traer cuerpo de trabajo, por ejemplo, de la India, ¿no?, de vuelta a Gran Bretaña. Y entonces era una cuestión totalmente exótica, traer por primera vez este tipo de documento que podía retratar la realidad de un lugar que era total y completamente ajenos a ellos, en el sentido de que no existía una documentación visual de eso, ¿no? Imagínense que ustedes por primera vez, imagínense la primera vez que vieron lo que sea, por primera vez, la maravilla que es ver de forma así, en imagen, cómo es la vida en un lugar tan exótico y tan lejano en el que probablemente ustedes jamás han pensado que podrían ir, ¿no? Y entonces, ahora imagínense que en esa época, ¿sí?, este fue de los primeros personajes, John Thompson, que hizo este trabajo documentativo y lo trajo a otro país. Entonces, imagínense ustedes cuántas ganas tienen, a qué país les gustaría visitar, ¿no? Y dices, puta, tengo muchísimas ganas de ir a esto, pero probablemente nunca en mi vida voy a ir para allá. Ojalá que sí lo logren. Pero, si no es así, ¿qué les gustaría? Pues ven fotos y videos. ¿Por qué? Porque les gusta saber, ¿no? Y se maravillan de saber. Entonces, John Thompson fue de las primeras personas que hizo eso con la fotografía. Eugene Atwood tiene también un trabajo, un cuerpo de trabajo documentando las calles de Francia. Y lo mismo, ¿no? Empezamos nosotros aquí a ver cuestiones, pues nociones, ¿no?, de composición, el uso de puntos de fuga, de líneas guía, incluso una cuestión un poco más artística con los reflejos, por ejemplo, en la otra fotografía. ¿Por qué? Porque siempre ha habido de la mano de cualquier avance tecnológico esta otra parte de la curiosidad y de querer experimentar, ¿no? Entonces, la fotografía en esa época pues, fue utilizada justamente para retratar y hacer evidente ciertos sesgos sociales, ¿no? En el caso de Jacob Riis, fotógrafo danés, un fotógrafo de Dinamarca, que hacía su trabajo también de los inmigrantes de Nueva York. Entonces, también era muy notorio pues el fin social, ¿no?, del trabajo de fotografía que hacían. Y Lewis Hain, bueno, pues ni se diga, ¿no?, él ya un poco más próximo hacia los 1920s, 30s, 40s, ¿no?, en donde se hacían este tipo de fotografías intentando retratar y evidenciar la condición de, por ejemplo, los niños trabajadores en las fábricas, etcétera, para poder evidenciar una problemática. Entonces, en esta época, la fotografía principalmente fue utilizada para documentar social, pues, esta clase de situaciones. Luego, llega la década de los 1930s, y hay dos sucesos muy importantes en la historia de la fotografía. La primera es en 1932, el lanzamiento de la Leica II. Esta cámara fue el parteaguas total dentro de la fotografía en esa época. Era un cuerpo compacto, con película de 35 milímetros, con un objetivo fijo de 35 milímetros y aparte un telémetro incorporado. O sea, en otras palabras, hacía la fotografía más ágil, más accesible. ¿Cómo son las cosas? ahorita una Leica es impagable, pero en aquel entonces era una cámara que todos los fotoperiodistas tenían una, porque la facilidad que había de conseguirlas no eran tan caras, eran muy convenientes, el formato de película era también muy ágil, etc. Entonces, esta cámara fue la que vino a cambiar totalmente el juego
para documentar la vida cotidiana donde tienes que ser más ágil. De hecho, en realidad, si ustedes quieren hacer el símil con la actualidad, la tendencia sigue siendo hacer equipos cada vez más compactos, más ligeros y más versátiles. Entonces, nosotros como fotógrafos en la calle les vamos a recomendar que si tienen la opción de elegir un equipo para poder fotografiar la calle, sean lo más discretos posibles, ¿no? Si ustedes van en la calle con un telefoto y una cámara gigantesca, pues no van a pasar desapercibidos, ¿no? En cambio, la tendencia es a cámaras más compactas y la clave, así, lo que cambió el juego fue precisamente el lanzamiento de esta cámara. Pero además, en esta época se hizo la fundación de uno de los grupos de fotografía más relevantes de Nueva York de esa época, que se llama Film and Photo League. Este grupo de fotógrafos eran personas que o radicaban o que hacían trabajo de fotografía en Nueva York y hay nada más, para que escuchen los nombres, entre sus líneas pasaron Henri Cartier-Bresson, Helen Levitt, Manuel Álvarez Bravo, Margaret Borwer Part, Paul Strand, Berenice Abbott, William Eugene Smith, etc. Son fotógrafos que al día de hoy, el que escuche su nombre y se meta un poquitito en la historia de la fotografía, entenderá que son vacas sagradas, ¿no? O sea, son fotógrafos con un trabajo excepcional, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso de Helen Levitt, pues el trabajo que hacía documentando la niñez, la infancia, en las calles de Nueva York. Alguna vez le preguntaron que por qué fotografiaba a niños, que si era un tema específico. Ella dijo, no, pues es que son los que están en la calle, ¿no? O sea, los papás pues andan ahí echándole ganas a la vida, ¿no? Los niños son los que están en la calle. Son los sujetos más fáciles para fotografiar. Cómo han cambiado las cosas también. Ahorita fotografiar a un niño en la calle y uy. Pero bueno, se entienden, ¿no? Pero son tiempos muy diferentes. Pero bueno, estas son partes de las fotografías hechas por el Photo League. El gran problema, y este Photo League fue un grupo que surgió también para poder instruir a otros nuevos fotógrafos. Desde que se fundó hasta 1947 más o menos, llegaron a pasar más de 1,500 fotógrafos formados en sus filas. Entonces, también ya empezaban a dar cursos de fotografía, empezaban a utilizar la fotografía como un medio también para poder ellos sustentar sus respectivas actividades. El único problema es que históricamente en esa época, antes de adelantarme, pues se vivía una situación medio complicada con la parte del comunismo, fueron tachados de fomentar actividades comunistas en Estados Unidos y entonces en 1952, me parece, 51, fueron pues totalmente cancelados. Entonces, es una lástima, 51. Es una lástima porque este era un gran esfuerzo en una de las mecas mundiales de la fotografía para seguir generando fotógrafos, para poder educar fotógrafos. Entonces, esto era muy importante. Luego, en 1947, surge la agencia Magnum. La agencia Magnum, si bien es una agencia de fotoperiodismo, es muy relevante para la fotografía en general y para la fotografía que nosotros hacemos, fotografía de calle, porque sirvió para poder empoderar a los fotógrafos que pertenecían a esta agencia a poder tener más derechos sobre sus respectivas fotos, sobre su respectivo trabajo. Entonces, esto surge como una cooperativa de fotógrafos, cada uno para poder participar en esto y poder formar parte, tuvo que dar una cuota de $400 de forma original, pero lo que se buscaba era tener el fotógrafo, el fotoperiodista, tener más libertad en la selección de qué trabajo sí, qué trabajo no quería documentar y que los grandes periódicos de aquella época, cuando se iba a utilizar su fotografía, pues sí le pudieran pagar, ¿no?, por los derechos de imagen sobre ese trabajo. Entonces, este fue un esfuerzo muy fuerte para poder hacerlo. Ahora, ¿por qué es relevante? Porque por sus filas han pasado nombres como, por ejemplo, Henri Cartier-Bresson, como, por ejemplo, Sergio Larraín, fotógrafo chileno, extraordinario fotógrafo chileno, Alex Webb, por ejemplo, etcétera. Entonces, tenemos que, al final del día, aunque la fotografía de calle siempre ha sido una actividad realizada de manera lateral a la fotografía documental, todos estos fotógrafos en algún punto también pues, decidieron practicarla solamente para hacer algo distinto a las encomiendas normales que tenían de documentar algún tema en particular, ¿no? Al día de hoy, pues, varias de las fotografías más icónicas del mundo y sobre todo del siglo XX han salido de la mano de los fotógrafos de la agencia Magnum. Tienen ahorita oficinas en Nueva York, en Londres y en París, ¿no? Entonces, y bueno, y en Tokio. Entonces,
es una agencia mundial, es importantísima para el mundo de la fotografía y ya eran esfuerzos más conscientes, ¿no?, de querer darle todavía un poco más de forma al trabajo y al respetar la calidad del trabajo de los fotógrafos. Y lo de Henri Cartier-Bresson, que es justo lo que tú comentabas, estas son de esas fotografías que vuelven icónico el término del instante decisivo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos pues, todo, ¿no? Tenemos composición, ¿no? En cualquiera de las dos, la que es horizontal, es una composición que corresponde a la proporción áurea, por ejemplo, y en la composición vertical, pues también tenemos utilizada la regla de los tercios. No me voy a meter mucho en temas de desmenuzar la foto de esa forma, pero para que vean cómo ya eran ejercicios que, aún siendo hechos en la calle, ¿sí?, donde todo pasa muy rápido y creo que ahí es muy evidente, el esfuerzo de hacer todo, ver tu escena, hacer tu encuadre, realizar una correcta composición de los elementos, esperar a que pase algo interesante y capturar la foto. Cuando tú tienes todo eso junto, entonces tienes un instante decisivo, que es precisamente lo que estamos viendo en estas fotografías. Henri Cartier-Bresson, digamos que fomentaba mucho o predicaba mucho esta parte de intentar ser muy técnicos al momento de realizar la foto, una correcta composición, un buen encuadre, buscar la perfección técnica. Pero después del trabajo de Henri Cartier-Bresson y que empezó a tener tanta relevancia, viene uno que es totalmente disruptivo y de hecho tenían bastantes roces en cuanto a su aproximación a la fotografía, que fue, bueno, Robert Frank. Este libro, The Americans, 1958, fue la publicación. The Americans es, una vez más, una publicación que es un auténtico parteaguas en la fotografía en el mundo, porque se empezaba a utilizar un cuerpo de trabajo de fotografía con la finalidad de no solamente mostrar la imagen y el mensaje directo, sino buscar todo el cuerpo del trabajo como una publicación para poder comunicar todavía una idea más. Robert Frank hace este trabajo en Estados Unidos gracias a una beca que consigue por la Fundación Guggenheim. Y el objetivo de este trabajo en particular era recorrer Estados Unidos para retratar la decadencia de la cultura estadounidense. Y entonces vemos dentro del trabajo de Robert Frank, y ahorita les voy a poner algunas de sus fotos, composiciones que quizás no son muy cuidadas, horizontes caídos, un trabajo en blanco y negro con grano muy marcado, sujetos un poco borrosos, y toda esta cuestión que nos causa un poquitito más de fricción, ¿no?, al momento de entender una foto. Incluso tanto así que Popular Photography, una revista muy famosa de aquella época, tachó a estas publicaciones por ser considerablemente opacas, borrosas, exposiciones turbias, horizontes distorsionados y en general descuidados. Yo creo que ahorita quien redactó esa nota, yo si es que sigue vivo, que quién sabe, se debe de estar mordiendo la lengua, porque estaba criticando uno de los trabajos más importantes de la fotografía de la historia, ¿sí? Y entonces aquí vemos, pues eso, ¿no? O sea, cuestiones que también harían vomitar a Henri Cartier-Bresson. Sujetos cortados, al parecer, y ojo, digo al parecer, porque también ayer ya se los explicaron, no hay reglas de composición, pero en realidad eso es una composición por tema, ¿no? Las yuxtaposiciones a lo largo de todo el trabajo de The Americans es tremendo, es brutal. Lástima que no se encuentre aquí mi amigo Héctor. Héctor tiene un trabajo de desmenuzar The Americans así brutal. Les voy a compartir después el link porque se encuentra en YouTube. La forma en cómo desmenuza ese libro es extraordinario. Y The Americans es una obra pues, importantísima, es súper relevante porque se empieza a utilizar no solamente una, sino un cuerpo de fotografías para poder dar un mensaje todavía más grande que el simple mensaje directo que se ve en la foto. Y evidentemente en esta parte el uso del blanco y negro, del grano, de horizontes caídos, etcétera, se convierten ya en un lenguaje. Y eso es importantísimo, lenguaje. Vamos a ver que esto tiene un eco en Japón con una publicación que se llama Provoke y ahorita les voy a platicar sobre eso. Nos vamos un poco más adelante y de los 1960 hacia la actualidad empieza a haber una intención de profesionalizar la fotografía de calle. Al día de hoy, contadas son las personas en el mundo que pueden decir que son fotógrafos de calle específicamente y que viven y se dedican a eso. Prácticamente nadie, muy poquitos. Pero en esta época se intentaba ya profesionalizar la fotografía de esa forma. ¿A qué me refiero con profesionalizar? Hacer cursos, hacer exposiciones, hacer publicaciones y poderlo trabajar
pues prácticamente pues, de esa forma, ¿no? Una retribución a raíz de un trabajo que quizás ya no es documental por encargo, pero que sí es al final del día el documentar la vida cotidiana. Y entonces surgen nombres de fotógrafos también famosísimos como Garry Winogrand, como Lee Friedlander, como Joel Meyerowitz, etc. Además, a partir de esta época empieza a jugarse un poco más con esta parte experimental de la fotografía a color para también poder hacer fotografía que documente la vida cotidiana. Entonces empiezan también a sonar nombres como, por ejemplo, bueno, el trabajo de Joel Meyerowitz, pero también Bego, Bego nos estuvo haciendo el nombre de este, ¿cómo se llama ustedes? Sergio, ay, se me fue el nombre, ahí te se lo digo, se me fue el nombre, Saul Leiter, por ejemplo, Ernst Haast, etcétera, ¿no? Esos son fotógrafos, ahí voy, me estoy adelantando, son fotógrafos que empezaron a trabajar también con fotografía a color, y a experimentar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ernst Haast, experimentar con color, pero además con velocidades de obturación baja, entonces hacía barridos con color, por ejemplo. No eran cosas que en aquel entonces se veían pues, como si fuera un insulto a la fotografía, porque estaba esta parte más técnica, más cuidada, más elegante del trabajo de Henri Cartier-Bresson y toda esta escuela, y de pronto cuando llegan sujetos que se les ocurre disparar color, pues era como si estuvieras haciendo una blasfemia, ¿no? Entonces, esto es, hacía grandes rasgos, esto es cómo funciona. Photolig 1930 es cuando se funda, es un parteaguas para la forma en cómo se concebía la fotografía en Occidente, y además pues, el lanzamiento de la Leica 2 pues, son las dos cosas que marcan un hito, ¿no?, en la fotografía occidental. La fundación de la agencia Magnum, les digo, esto es uno de los eventos más importantes que el día de hoy sigue totalmente vigente. Luego viene el fin del Photolig porque se asocia el trabajo de esta organización con los fines de divulgación de ideología comunista, cosa que en realidad no era así, pero sí lo tacharon y lo terminaron entonces pues prohibiendo y restringiendo. Pero aquí entonces queda muy claro cómo la fotografía sí se puede usar como un lenguaje, es para comunicar todavía algo más allá que va solamente de la fotografía, de lo que estamos viendo en ese instante, todavía se puede dar una interpretación diferente. Luego viene The Americans, el parteaguas en la publicación en la historia mundial de la fotografía, y después viene este ejercicio de querer profesionalizar la fotografía ya de calle propiamente y separarla, insisto, de la fotografía documental, del fotoperiodismo, etc. ¿Por qué? Insisto, porque ya tiene esta otra connotación más artística. Esa es la línea que separa, son como géneros fotográficos hermanos, ¿no?, pero tienen una pequeña línea divisoria y la fotografía de calle experimenta con esta parte más artística. Y luego vamos a hablar de Oriente, de Japón específicamente. Ayer también se los comentaba Elmer en el taller, por eso digo que el taller de ayer de Elmer estuvo muy bueno. Ayer se los comentaba Elmer en el taller. La fotografía que busca retratar, plasmar, ¿no?, una realidad. ¿Cuál realidad? La que sea, la realidad del fotógrafo o la realidad de quien recibe el mensaje. En Japón, en 1850, por ahí en esa época, cuando empezaron a conocer el trabajo de Occidente con una técnica innovadora para poder plasmar de forma más real lo que se veía, que no fuera solamente los cuadros, los dibujos, la pintura, le empezaron a dar un término específico y es shashin. La palabra shashin es una palabra compuesta y significa sha, ya que sería revelar, por así decirlo, o retratar, descubrir, y shin, que significa verdad o realidad. Entonces, me estoy adelantando mucho, espérame. Y shin, que significa realidad. Entonces, digamos que ese término de shashin significa reflejar o reproducir la realidad. En Oriente estaban fascinados por esta nueva innovación, este nuevo descubrimiento, esta nueva tecnología para poder retratar de forma fehaciente la realidad de las cosas y ya no nada más depender del dibujo. Entonces, shashin actualmente es el término que se utiliza para referirse a la fotografía. Entonces, por eso es muy relevante este término. Por ahí de 1930, 1940, empezó la corriente del realismo fotográfico japonés, de la mano de Ken Domon. El realismo fotográfico japonés, si ustedes se dan cuenta, tiene un eco con el documentalismo social que se vivía en Oriente. Aquí, en la época de Ken Domon,
lo que se utilizaba para la fotografía era para retratar más cuestiones como arquitectura, la ciudad, jardines, ¿no? Templos, por ejemplo, artilugios religiosos, etcétera. Pero también se empezaba ya a utilizar la fotografía para poder retratar también la vida cotidiana del Japón. Ken Domon es una figura muy relevante porque en 1950 funda un grupo que se llama Shudan Photo. Shudan Photo fue un grupo de fotógrafos que además empezó a traer el trabajo de fotógrafos occidentales a Oriente. Y entonces, gracias al trabajo de Shudan Photo, se empezó a conocer y, digamos, que empezó a globalizarse el trabajo de fotógrafos como Henri Cartier-Bresson, como William Eugene Smith, como Margaret Borwett, etc. Por eso les digo, es relevante conocer los dos lados de la historia, porque empezaron allá y hubo un punto en el que se lo trajeron acá. Pero aquí no fue muy bien recibido porque casi en esa época empezaba a haber muchísimos problemas sociales en Japón. La guerra, los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki, que ya todavía después de que se había acabado la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no desocupa la isla sino hasta 1952. Después se anuncian los Juegos Olímpicos de Tokio y empieza una era de modernización de Japón. ¿Cuál fue el problema con esto? Estamos hablando de una de las sociedades más tradicionales que hay en el mundo. Entonces, cuando de pronto se empieza a occidentalizar Japón, empieza a haber un conflicto entre pues, esta parte que creció todavía y que seguía arraigada a la parte más tradicional, contra la generación que iba pues, ya creciendo con esta otra parte más occidentalizada y empezaba a haber una cuestión de pérdida de valores, por así decirlo. Y entonces, en 1957, surge un grupo que se llama Vivo. El grupo Vivo fue creado por grandes fotógrafos de esa época, Shomei Tomatsu, Eiko Hosoe, Akira Sato. El problema de este grupo es que en realidad cada uno de los fotógrafos hacía un tipo de fotografía totalmente diferente. Unos eran retratistas, otros eran documentalistas, unos eran más experimentales, etc. De este grupo surge una exposición que se llama Hunin Nome, que significa Ojo de Diez, que fue una de las exposiciones colectivas más importantes del mundo de esa época por la variedad de estilos fotográficos que se juntaban en un solo grupo. Y este grupo además está influenciado y surge gracias a la agencia Magnum de fotografía. Por eso les decía que sí hay ciertos sucesos en Occidente que son parteaguas y que tienen un eco que se reflejan en Oriente precisamente por esto, ¿no? Entonces surge Grupo Vivo. Grupo Vivo no duró muchos años, en este caso pues porque también tenían pues diferencias, ¿no?, de percepción de fotografía entre ellos, pero terminó siendo muy relevante porque es la antesala a la publicación que les digo que es como el símil de importancia de The Americans, pero de este lado del charco, que sería Provoke. Entonces, gracias a Grupo Vivo, es la antesala a uno de los hitos más grandes de la fotografía, que es Provoke. Entonces, aquí empezamos a ver cómo la concepción de la fotografía en Japón pues también empieza a ser un poco más experimental, ¿no? Un poco, jugar también un poco más con las composiciones, no seguir las reglas establecidas de la fotografía en cuanto a la composición, en cuanto al desarrollo técnico. Y la razón de esto es porque sí existe un resentimiento de la cultura japonesa en esa época contra esta imposición de querer occidentalizar pues, su vida y en este caso las artes. Entonces, la intención y la razón por la que ciertos fotógrafos japoneses jugaban más con esta parte de fricción cognitiva, con un poco más de flexionar y de romper las reglas, era por una cuestión totalmente anárquica declarada a esta cuestión occidentalizada de las artes. Y ahí justo por eso surge Provoke. Provoke fue un número, fueron tres publicaciones que se hicieron entre finales de los 68 y 69. Solamente se publicaron tres números, pero justo el manifiesto de Provoke decía eso que dice en japonés, que no lo voy a pronunciar porque evidentemente no va a salir, algo de Shiso no tame no chohatsuki, quién sabe qué dice, pero traducido al español significa material provocativo para pensar. Material provocativo para pensar, y justamente esta publicación marca ya esta emancipación total de una generación muy grande de fotógrafos que todavía algunos siguen viviendo el día de hoy, que nacieron como por ahí de los 1930, estos fotógrafos que crecieron con esta transición y este conflicto de la occidentalización de Japón, ¿no?, contra el choque de las cuestiones más tradicionales culturales de ellos.
Y entonces aquí pasaron nombres como Shomei Tomatsu, que ya lo vimos en Grupo Vivo, pero probablemente el más emblemático de todos y uno de mis dioses personales en la fotografía, Daido Moriyama. Daido Moriyama no está aquí nada más porque me encante. Daido Moriyama está aquí porque es el máximo exponente de una gramática visual llamada Arebureboque. Arebureboque en español significa grano barrido y desenfoque. Esa es la gramática visual que prácticamente puede definir el desarrollo de la fotografía de calle en Japón a partir de esta época y al día de hoy, porque al día de hoy, aunque obviamente existe también trabajo color y trabajo más cuidado y composiciones cuidadas, etc., esta gramática visual es algo que trascendió totalmente las fronteras y vamos a encontrar un eco visual de Arebureboque en el trabajo de, por ejemplo, y lo vimos, y me estoy adelantando de nuevo, en el trabajo de Robert Frank de Americans. Robert Frank de Americans tiene precisamente las mismas características, grano, barrido, desenfoque, composiciones que no están del todo bien cuidadas, planos inclinados, y todo es intencional. Todo es intencional. Y entonces es muy interesante ver cómo al final del día fotógrafos que no tenían una relación entre sí por esta separación geográfica que tenían, de todas formas empezaron a entender que había ciertas cuestiones dentro de la fotografía que estaban ya preestablecidas que en realidad se podían contravenir y empezaron a utilizar la fotografía, este estilo de fotografía, ya la fotografía de calle, para poder dar un mensaje que va más allá de solamente un retrato de la realidad, es reinterpretar la realidad. Y entonces aquí van a ver fotografías, por ejemplo, la de Daido Moriyama del perro, que dices, oye, ahí no hay personas, ¿sí? ¿Por qué me vas a decir que entonces la fotografía de calle tiene que tener la presencia humana? Lo vamos a ver ahorita más adelante en cuanto a lo que son las características generales, pero quiero que se queden con la imagen de la del perro, por favor. ¿Vale? Entonces, resumidas cuentas, son todos estos momentos que ocurren en Japón. 1850 se utiliza el término shoshin para referirse a la técnica occidental de retratar la realidad de una forma más fidedigna, que pues, en realidad pues, era la técnica fotográfica. El realismo fotográfico japonés, que tiene su relación con el documentalismo social en Occidente. Los cambios sociales, que sí marcan muy, muy, muy fuerte el desarrollo de la fotografía en Oriente. Y después, bueno, pues el trabajo de los grupos, ya intenciones más focalizadas, como Shudan Photo, como Grupo Vivo, que tienen también sus símiles con Agencia Magnum, con lo de Photo League, etc. Entonces, si se dan cuenta, en realidad, aunque son lugares muy separados del mundo, tienen una evolución muy, muy parecida, ¿no?, en ciertas cosas. Características. A raíz de esto, vienen las características generales. Espacios públicos. Este término de espacios públicos no se refiere a la acepción legal de público y privado. Hay lugares públicos en donde está prohibido tomar fotografías porque hay restricciones y hay lugares privados en donde hay extraordinarias fotografías hechas, cafés, restaurantes, etc. Se refiere a que tiene que haber público, tiene que haber gente. Se los decían ayer, tiene que estar habitado, tiene que haber alguien, una persona o algo, ¿no?, que te asemeje una conducta o una vinculación de una presencia o de conducta humana con la vida cotidiana y con la relación con el entorno. ¿Cuáles serían en todo caso las restricciones? Pues justo lo que les estaba comentando. Hay lugares en donde no está permitido, aún así lo hacemos, pero hay lugares donde está permitido. Está el caso, por ejemplo, de Metro Chilango. Metro Chilango es un colectivo de la Ciudad de México con un trabajo excepcional realizado solamente en el Metro de la Ciudad de México. El Metro no se puede tomar fotos dentro de la Ciudad de México, pero tienen un trabajo brutal. Y de hecho han tenido exposiciones, tienen un documental que se los vamos a pasar el siguiente fin de semana. Y pues es tremendo, pero están estas restricciones y de todas formas pues la gente lo hace, ¿no? Y en espacios privados, pues lo que les comentaba, salvo que ustedes lleguen con su cámara a Puerta Victoria y que los van a correr, ya nos ha pasado. Pues de todas formas, pues es lo bonito de la fotografía, se puede documentar cualquier lugar en donde haya personas. Tema o sujeto principal, este es de las cosas que más causan conflicto. Presencia humana, lo que les comentaba, presencia directa, indirecta o presencia por ausencia. ¿A qué me refiero? Fotografía con presencia directa es literalmente dispararle al mono, ¿no? O sea, tienes la persona, está de pie o haciendo alguna otra actividad, corriendo, caminando, abrazados, lo que sea. No hay pierde, es una persona y es el tema principal de tu fotografía. Pero también pueden ser partes del cuerpo. Por ejemplo, en el caso de esta fotografía, pues es solamente un brazo, ¿no? No ves más personas, solamente ves un brazo.
pero entiendes qué está pasando. Es en una ventanilla, probablemente es un tren o algún sistema de transporte público, en este caso es un tren, y es alguien que está pues, esperando o está transitando, lo que sea, pero allí hay una historia. Y no tienes la foto de la persona completa, sino solamente un brazo. ¿Cómo sería de forma indirecta? Indirecta sería utilizar reflejos, utilizar sombras, ¿no? Este es un recurso muy visual, muy bonito dentro de la fotografía, muy complejo. No todas las fotografías de reflejos son buenas fotografías. Pero, y aparte técnicamente no es tan fácil de lograr, ¿no? Tiene sus cuestiones técnicas. Pero indirecta sería justamente eso, ¿no? Reflejos, sombras, etc. Y presencia por ausencia, que quizás es la más difícil de explicar, pero también tengo ahorita algunos ejemplos ahí, sería qué pasa con esas fotos en donde no hay una sola persona, pero de todas formas se siente que esa ausencia es prácticamente un sujeto de fotografía. Les voy a poner una imagen en la cabeza ahorita, porque en lo que llego a la foto me va a tardar un poquito, pero hagan de cuenta que ustedes van caminando por un parque público, ¿no? Y tienen unos columpios, ¿no? Y que por la razón que sea, ojalá sea el viento, un columpio se está moviendo, pero no ven a nadie en el columpio, ¿sí? ¿No? Y de pronto ven que un columpio se está moviendo. Y ustedes toman esa foto de todos los columpios alineados y el que no se está moviendo, ¿no? Insisto, o sea, ojalá si no ven viento, mejor corran, no toman la foto, lléguenle, ¿no? Pero, por ejemplo, esa es una fotografía en donde no habría personas, ¿sí? Pero hay una conducta, hay algo que está ocurriendo en ese entorno que te asume o te hace creer que ahí tendría que haber una persona. Eso es presencia por ausencia. Es muy difícil de lograr en la fotografía, sí, porque hay que tener un ojo muy específico para eso, pero se puede y hay grandes ejemplos. De hecho, abajo tenemos en las exposiciones a un fotógrafo, no está esa foto en particular, pero Steven Leslie, uno de los que también fue juez del concurso, es un maestrazo para poder lograr eso porque tiene un ojo tremendo. Luego, y por último nada más, los animales son totalmente válidos. ¿Por qué? Perros, gatos, mascotas en general, al final del día son seres vivos que ellos tienen la capacidad también de reflejar ciertas conductas que hacemos nosotros. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el caso, a ver si me puedo regresar tantito, la fotografía del perro de Daido Moriyama, que es icónica de él, es de sus fotografías más famosas, él explica cuando le preguntaron que de dónde surge esta foto, él había ido a hacer un trabajo de fotografía para una revista, ¿no? Y saliendo de su hotel, así, lo primero que encontró saliendo de su hotel fue este perro que nada más lo volteó a ver, ¿no? Con cara de, ¿qué? Pero no corrió, no se espantó, no se ahuyentó, no nada, nada más hubo una relación directa con el fotógrafo en eso y dice, es que yo me veo proyectado en el perro. A Daido Moriyama le apodan el perro callejero, ¿no? Porque pues justamente es alguien que puede recorrerte la misma calle 10 veces, ¿no? Y se gasta en cantidad de rollos, o en este caso con sus cámaras, tomando en cantidad de fotos, pero porque siempre está olfateando qué es lo que está pasando. Y dice, yo me identifico con el perro y para mí el perro tiene una mirada retadora, ¿no? O sea, es algo que va más allá de solamente ser una foto de un perro que me encontré en la calle que estaba feo, ¿no? O sea, no va tanto por eso, sino que más bien pues, es esta relación que él encuentra directamente con el sujeto. Que sea cándida o espontánea, pues aprender, ¿no?, que tenemos que leer el caos de lo aleatorio, ¿no?, e intentarle dar un orden a nuestra fotografía. Básicamente se trata de eso. No podemos manipular nuestra foto, no podemos, y manipular es, ojo, antes, durante y después, lo vamos a ver un poco más adelante, pero respetar las conductas, respetar lo que sucede a nuestro alrededor es clave para el fotógrafo de calle. Tenemos que tener ritmo, tenemos que tener lectura del ritmo de nuestra ciudad, de nuestro entorno, de la conducta humana, etc. ¿Qué te lo va a dar eso? Te lo va a dar la observación, te lo va a dar la constancia, te lo va a dar la disciplina y de verdad prestar muchísima atención. Decía Bego en su charla anterior que cuando sale a caminar con un grupo de personas, a veces tiene una atención dispersa, ¿no? Están los cinco sentidos enfocados en algo en particular. Ustedes hagan el intento y fíjense y hagan una lista en su vida diaria qué acciones sí son cotidianas. Yo esto lo voy a contar como anécdota. Una de las razones por la que empecé a hacer fotografía de calle en particular era porque la verdad es que mi trabajo y mi vida es demasiado rutinaria. Me despierto siempre a las mismas horas y antes ya estaba listo para irme a trabajar, pero como había mucho tráfico, me esperaba en un cafecito a que bajara el tráfico y de ahí ya me iba. Siempre me pedía lo mismo para poder desayunar mi cafecito.
Y entonces veía que siempre iban las mismas personas a la misma hora y hacían exactamente lo mismo, cada uno. O sea, uno iba con sus audífonos, uno con su libro, otro con su periódico. Siempre se repetía todo por ciclos, las mismas conductas, una y otra vez. Y yo no me había fijado en eso. Nada más llegaban, ah, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Los saludaba y cada quien seguía en su pedo, ¿no? Pero cuando los empecé a ver, ¿no? ¿Qué es lo que están leyendo? ¿Qué libro traían? A veces escuchaba la música en los audífonos, ¿qué estás escuchando? Etcétera. Y luego cuando una persona de ellos no iba, hasta me preocupaba, así, puta, ¿y ahora por qué este güey no vino? ¿No? O sea, si ya llevaba un mes de no venir, me preocupaba realmente, ¿y por qué esta persona no está? Pero hasta que le empecé a prestar atención a esas personas y a qué conductas hacían, entendía que eso funciona con un patrón de repetición. Entonces, aunque en la calle pareciera que todo es aleatorio, sí existe un patrón de repetición en conductas de ciertas personas. Cuando tú sales de forma constante a la calle, en los mismos lugares, a las mismas horas, te vas a poder encontrar con dos cosas: o gente que cumple el patrón de repetición o factores aleatorios. Y el fotógrafo de calle tiene que aprender a leer los dos. Luego, no manipulación y no alteración antes, durante y después del proceso fotográfico. ¿A qué nos referimos con esto? A que yo no puedo agarrar a una persona y decirle, ¿sabes qué? Es que tu playera está bien padre, pero pues es que traes tu chamarra. Quítate tu chamarra para que no vas a ver tu playera y vuelve a pasar por aquí como que no me ves y te tomo los... ¿Por qué? Porque empieza a haber una dirección. Dirección del sujeto, dirección sobre nuestro tema, modificar las condiciones que estaban de forma aleatoria en nuestra calle. Por ejemplo, después de tomar la fotografía, ay, es que la mochila de este güey es verde y como que distrae mucho la atención, le voy a cambiar el color. Ese tipo de cuestiones tampoco son válidas. No va a haber quien te esté viendo con una lupa de, ay, a ver, ¿qué estás? No, no, salvo que tú sometas tu fotografía a un escrutinio, ¿no? Por ejemplo, un concurso, jueces, etcétera. Pero pues esto queda más en la ética del fotógrafo. El fotógrafo no tendría por qué manipular sus fotografías de esa forma, ¿no? Entonces, ay, que este bote de basura no me gusta y bien cómo se va, pues lo quito, etcétera. Ese tipo de cosas, no. Al final del día, para eso están nuestros pies. Si hay algo que no te gusta, pues entonces acércate o aléjate, ¿no? Para intentar evadir los obstáculos visuales, compón, trabaja la escena y si no te salió, repite, ¿no? Pero pues, no hay que hacer trampa, por así decirlo. Y estilos, que esto es justo lo que le querías platicar. Hasta el momento hemos visto que entonces la fotografía de calle sí tiene una historia, tiene una evolución, tiene exponentes, tiene características generales. Las características generales no están escritas en ningún papel, es por entendimiento. Son las cuestiones en común que ha tenido a lo largo del desarrollo de este tipo de fotografía y que nosotros hemos decidido que estos son los elementos básicos que tiene que tener una foto de calle para ser foto de calle. Si yo agarro ahorita a alguno de ustedes, lo saco aquí a la calle de Juárez y les pido un retrato, aunque sea en un ambiente de calle, no estoy haciendo foto de calle, porque estoy dirigiendo a mi sujeto, porque no es cándido, etcétera, ¿sí? Por eso es muy importante, no todas las fotos que se tomen en la calle son foto de calle, hay que entenderlo muy bien. ¿Cuál es el error que hemos cometido? Que nosotros hemos cambiado, o más bien intentamos traducir el término de street photography, que corresponde al nombre propio de un género fotográfico, al español, y al traducirlo, entonces entendemos, ah, foto de calle o foto en la calle, cualquier foto en la calle es street photography, eso no es cierto. La forma en como yo normalmente lo explico es con los Kleenex. Tú quieres un pañuelo de mano, automáticamente dices, pásame un Kleenex. No todos los pañuelos de mano son Kleenex, ¿me explico? No todas las fotos tomadas en la calle es street photography, funciona igual. Pero entonces, vamos a ver algunos estilos, ¿no? Por ejemplo, cuestiones un poco más abstractas son totalmente válidas en la calle. Tuve la osadía, y que me perdonen los dioses de la foto, de ponerme al lado de un genio como Manuel Álvarez Bravo, pero nada más porque encontré un pequeño eco visual en el trabajo de fotografía, ¿no? Pero, por ejemplo, este tipo de... Sí, Dios me... Perdónenme. Pero sí, no, es que también a quién se le ocurre, pero bueno. Pero bueno, cuestiones más abstractas. Esto ya son estilos para hacer fotografía de calle, ¿no? Estilos, pues estilos un poco más abstractos, por ejemplo. Igual un poco más abstractos, minimalistas, por ejemplo. Ahí abajo tenemos esta fotografía de Ulises Aoki y al lado pongo a un auténtico genio, genio, genio de la fotografía, que es Saul Leiter. Les recomiendo muchísimo que vean el trabajo de Saul Leiter. Ya ha fallecido, su reconocimiento fue prácticamente póstumo. Maestrazo de la fotografía color y en blanco y negro, lo que quieran. Este cuate no sabía hacer nada mal, era tremendo. Y además él sí hacía fotografía con telefotos. De hecho, parte de su trabajo, algo muy bonito de su trabajo, son composiciones verticales
con esta compresión en los planos propios de los objetivos de telefoto. Entonces, su manejo de color, extraordinario. Su manejo en blanco y negro es brutal. Su trabajo en blanco y negro era más personal. Tiene un libro que se llama In My Room, que son fotografías más bien como de desnudos, pero el manejo del blanco y negro es igual, o sea, es de grano, es un poco más reventado, son fotografías más sobreexpuestas, pero porque utiliza este estilo como un lenguaje para dar todavía una aproximación más íntima a su vida, ¿no? Entonces, Saul Leiter se los recomiendo muchísimo, es de mis fotógrafos favoritos. Y por el otro lado tenemos a alguien totalmente contemporáneo, es 2 años más joven que yo, Ulises Aoki, fotógrafo japonés, tremendo, tiene un ojo brutal también para este tipo de detallitos, ¿no? Entonces, insisto, esto es algo que tienes la buena fortuna, no se nota porque está en chiquito, bueno, más o menos, pero es que no nada más es el ogro patrón de repetición de la cebra con el paraguas, sino hasta la falda de la persona tiene patrón de repetición a este tipo cebra, cómo queda, ¿no? Y aparte cómo se complementa el paraguas, etcétera. Insisto, esto es algo que en realidad sería muy simple, ¿no? Es una escena muy simple, pero poder lograrlo es demasiado complejo porque hay que entrenar muy bien su ojo. Pero entonces ya vimos que hay abstractos, cuestiones más minimalistas. Esta otra es igual, volví a utilizar a mis dos dioses de la fotografía, Saul Leiter y Daido Moriyama, dos fotógrafos que pues, no tenían ninguna relación entre sí en prácticamente nada. Pero si ustedes se dan cuenta, son dos fotografías que tienen un eco visual pues, impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, cuando entendemos que podemos romper un poco estas reglas, por ejemplo, en este caso, pues no hay regla de los tercios, no hay proporción áurea, no hay, o sea, no hay nada de eso, ¿no? O sea, es algo tan simple, ¿no? Tan simple. Relegas a una parte de los extremos de tu fotografía. Y todo lo demás es contexto, texturas y patrones de repetición, etcétera. Entonces, aquí no sigues las reglas convencionales de composición de tu fotografía. Y el elemento que tienes humano es mínimo, mínimo. O sea, esto es, ¿no? Y son dos fotógrafos en dos momentos diferentes, en dos regiones diferentes, que probablemente no tuvieron ninguna clase de relación entre sí, haciendo dos fotografías que en esencia son pues, lo mismo, ¿no? En dos estilos aparte muy contrastados. Luego, por ejemplo, pues tenemos el caso de Sofía Sebastián, Julia Coddington, también dos así excepcionales, brutales, extraordinarias fotógrafas que están aquí expuestas en el Centro Queretano en True Horizons. Y por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de cómo componer con un poco más de caos, ¿no? O sea, composiciones con planos, con capas, utilizando diferentes profundidades, etcétera. Pero esto es otro estilo de poder hacer fotografía. Otro maestrazo de esto es Alex Webb, por ejemplo. Su trabajo por capas y también la relevancia que tiene el color en su trabajo, pues es muy marcado, ¿no? Entonces, esto pues también es otro estilo. Y lo que les comentaba, ¿no? Presencia por ausencia, son dos fotografías en donde no hay personas, ¿no? Y está el caso de Steven Leslie, que aparte, por ejemplo, en este caso, pues es una gaviota que, pues yo creo que ya quedó, ¿no? Pero, por ejemplo, la relación que tiene, ¿no? La conducta de estar patas arriba al lado de una botellita de cerveza, que aparte dice Gull, o sea, pareciera que te da la sensación de que es el reflejo de una conducta humana de alguien que está ahogado de alcohol. Esa es la verdad, ¿no? Es la lectura de la fotografía. Y del otro lado tenemos a Batman. Entonces, pero es lo mismo, o sea, esto es un ojo muy fino. Y esto es totalmente válido y esto no nada más es foto de calle, estos son, pues es que son unicornios en la calle, o sea, son extraordinarios. De calle, porque no es tan obvio como, por ejemplo, la de la gaviota o la sombra de Batman. O sea, ahí, por ejemplo, ¿cómo podrías tú interpretar que está la presencia o esa como esencia humana en como fotografía de calle? Hay en la fotografía de calle algo que nosotros llamamos fricción cognitiva. Cuando tú estás viendo algo y no terminas de discernir perfectamente bien quién es, pero que además te causa como alguna cuestión interna como de incomodidad, ¿no? De que no terminas de entender de qué se trata el tema, pero sí, pero a la vez no. Por ejemplo, en el caso de la fotografía de Manuel Álvarez Bravo, tendríamos que preguntarle, puedo traer aquí una ouija, y, ¿no? Pero en el caso de la fotografía, la otra de Luis Padilla, de tu servilleta,
yo te puedo más o menos explicar. Digo, obviamente, y esto también partimos de una premisa, el fotógrafo no siempre acompaña sus fotos, por lo tanto, no siempre se puede dar una explicación de nada. Yo, por ejemplo, en este caso, pues iba caminando, era aquí el andador este que está entre 5 de mayo. Y estaba, pues literalmente, un caballo enorme de madera, ¿no? Gigantesco. Y me acordé mucho de la fotografía de Manuel Álvarez y dije, pues puta, de aquí soy, voy a intentar hacer algo, ¿no? Con el debido respeto. Pero la tensión que te hace el sentirte observado por otra cosa, ¿no? Ese tipo de emociones, de sensaciones, ¿sí? Que aparte son logradas dentro de lo normal que te rodea en la vida cotidiana, porque esto es una cuestión que no es armada, no es un escenario armado de, ay, yo puse un caballo y le quise tomar una foto, ¿no? Sino que más bien esto es una cuestión de que dentro de lo que te está rodeando en la vida cotidiana, con lo que tú estás conviviendo, puedes llegarte a encontrar este tipo de cuestiones. Es lo mismo que, por ejemplo, fotografías de maniquís, ¿no? Los maniquís también son elementos que te causan esta cuestión como de fricción cognitiva y tensión, que aparte te encuentras dentro de tu andar normal, dentro de la calle, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones también son prácticas relativamente acostumbradas en la foto de calle, porque, insisto, no siempre se trata solamente como el sujeto lo evidente de la foto, sino que también puedes convertir ciertas sensaciones en sujeto de tu propia imagen, como por ejemplo la tensión, ¿sí? Por eso también les comentaba, en la presencia por ausencia, en realidad, al no existir ninguna persona, pero convertir esa ausencia en un sujeto de tensión, lo conviertes pues precisamente en eso, un sujeto fotográfico, ¿no? Entonces, la tensión, por ejemplo, pues es clave también en las fotografías. Y bueno, más técnicas, más experimentales, también dos pedazos de fotógrafos que están abajo expuestos aquí en las exposiciones del MX, Tatsuo Suzuki y Olga Karlovac. Olga Karlovac, heroína personal de Citlali y mío. ¿Verdad, Citlali? ¿Por qué? Porque tenemos aquí también fotografía un poco más experimental, jugar con velocidades bajas de obturación, jugar con ciertos barridos. En el caso de la fotografía de Olga, incluso, digo, esta es un poco más evidente, hay otras en donde es súper sutil la presencia humana, pero es que ustedes imagínense esta foto en donde probablemente pues es un vidrio con vaho propio de la lluvia y la humedad y la evaporación. Imagínense esa foto sin una persona, nada más verías líneas, ¿no? Pero al momento de tener esa silueta, que nada más es como una plasta negra, como con forma de persona, con su paraguas, etcétera, te genera mucha tensión visual, y eso es un elemento también muy, 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 muy recurrente en la fotografía. Y esta es una parte un poco más experimental. Y lo mismo, si tienen la oportunidad de revisar el trabajo de Olga Karlovac y de Tatsuo Suzuki, se los recomiendo muchísimo. Tatsuo Suzuki, como exponente de la fotografía japonesa, actualmente creo que es de lo mejor que hay, de lo mejor que hay. Y para entender un poco más cómo podemos experimentar y flexionar las reglas para poder dar un enfoque un poco más artístico a la fotografía, Olga Karlovac. A mí en lo personal, miren, yo soy fan del blanco y negro, no les voy a decir que no vean fotografía a color, claro que sí, hay brutales fotógrafos a color, pero mi fuerte es esto. Entonces, se los recomiendo muchísimo, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda de esto, no? ¿Algún fotógrafo que ustedes sigan en particular, que digan, puta, yo por esto me gusta la fotografía? ¿Tienen una lista de fotógrafos favoritos? Luis Padilla. Ah, bueno, gracias, no, señora, pero gracias, señora, pero ok. No, bueno, se los, mira, ya no me voy a sentar, ya me voy a parar. Lo voy a poner esto por acá para que se vea. Ok, ya, porque ya se me entumió ahí algo. Miren, importancia, la fotografía. Llega un punto, ¿sí?, en el que ya no se trata nada más de salir. Miren, yo ahorita estoy en ese bache, me voy a abrir un poco con ustedes. Yo ahorita estoy en un bache creativo tremendo. Desde el 24 horas, del que tuve chance de ser embajador, no había salido a hacer fotografía. En los photowalks que hemos obtenido la oportunidad de realizar aquí en el MX, la verdad es que he estado más al pendiente de la organización que de estar disfrutando, de estar haciendo fotografía. Esa es la verdad, porque es el rol que nos corresponde para que ustedes tengan una buena experiencia y se la pasen bien, ¿no? Pero cuando fue el photowalk nocturno de Vetigo, Vetigo tiene un estilo de fotografía que a mí me encanta, que es jugar con reflejos, me fascina eso. Y antes yo intentaba hacer mucho eso también en mi foto. Quise hacer 2-3 fotografías esa noche, no me salió nada y la verdad es que me sentí bien frustrado. Y entonces, ¿qué hice?
en los ratitos libres que tenía me puse a ver mis libros. Tengo muchos libros, me encantan los libros de fotografía. Y entonces volver a ver el trabajo físico, ¿no? En persona, en poder tenerlo en la mano, detenerte con calma y verlo más allá de una mendiga pantallita chiquita, ¿no? O sea, verlo con calma, ver los detalles, me volvió como que por esto lo hacía, ¿no? Entonces, yo sí tengo una lista de fotógrafos favoritos que les puedo recomendar porque aparte creo inspiran mucho por la diferencia de los estilos fotográficos que tienen. Son muy diferentes entre sí. Cada quien, de cada uno de ellos se puede aprender muchísimo. Si quieren, les paso una lista de los fotógrafos que les puedo recomendar. Una recomendación que les podría hacer también cuando salgan a la calle, o sea, cuando hagan foto de calle es, llega un punto en donde las cámaras ya no son suficientes. La cámara que tienes ya está bien, ya no te compres más cámaras. Consigue obra. Eso para mí es de los mejores consejos que puedo dar, consigue obra, ¿no? Aquí está muy limitada la oferta de los libros, lamentablemente la mayoría de las cosas que nos llegan aquí, aparte que está muy limitado, es muy trillado, y el catálogo sí es súper reducido, pero también quien quiera, les puedo pasar los contactos que yo tengo para conseguir libros. Vale mucho la pena, la verdad es que en los otros países los libros son más baratos, lo que lo encarece es el envío, pero también vale muchísimo la pena. Llega un punto en donde consumir obra es ideal para seguir creciendo en cuanto a su ojo fotográfico. Me parece que estamos con el tiempo encima, ¿no? Ok. Entonces, más bien los voy a dejar viendo. Entonces, ahora sí esto, mientras si alguien tiene alguna otra pregunta, pues me pregunte. Ya en general, ya dejen ustedes el tema de historia. Eso es... A ver... Hombre, el fin último de esta plática nada más era que ustedes entendieran por qué hacemos foto, con eso empecé. ¿Por qué hacemos foto de calle? ¿Cuál es la razón por la que hacemos fotografía de calle? O sea, ¿quién de ustedes que hace esto, por qué lo hace? Por gusto. ¿Por qué les gusta salir a la calle a hacer fotos? ¿Mande? ¿Te gusta? ¿Te gusta el riesgo? Es una actividad de riesgo. Pero, ¿qué es lo que les gusta? O sea, ¿les gusta la sensación de estar caminando con tu cámara? ¿Cuál es el proceso que normalmente ustedes tienen? Me gustaría saber también que ustedes compartan un poco. Felicito a mi hijo, ¿eh? Yo por curioso, voy caminando y desde que tú me has enseñado eso de la fotografía, ya no me gusta cualquiera que tomo. Y siempre ando con mi cámara como curioso. Veo personajes, luz, la ocasión de tomar la imagen, y eso es curiosidad y observación. Y una cosa que vengo aquí es para aprender. Y entonces, después lo traslado cuando estoy tomando fotografía y me acuerdo, no, esta no sirve, no, esta ya me la desenfoqué, esta no sé qué tanto. Entonces, el estar constantemente viendo a las personas que saben, me han hecho un poco más de depurar la imagen. Yo tomo fotografía, pero de mi consultorio. Y tomo fotografías de las imágenes de lo que hago en el consultorio. Y eso me ha servido, porque tomo mejores imágenes, aunque sean específicamente de boca. Ajá. Pero ahora ya soy muy crítico. Esto no se ve, no se ve la claridad. ¿Qué le voy a mostrar al paciente si no se ve bien? Y entonces, a ver, cambia la luz, mueve la lámpara, a ver, gira a la derecha. Y eso me ha servido, venir aquí a estos cursos. Y la información me ha retroalimentado. Y obviamente, pues aquí con el máster... Luis Alberto. Lo que pasa es que, mira, lo que tú dices es interesante, porque hace algunos meses atrás había un ciclo de conferencias por el 10 aniversario de MF Photolab. Gracias por patrocinarnos. También, por cierto, aprovechando el anuncio, quien quiera imprimir, no hay mejor lugar, así, punto. MF Photolab, un trabajo de impresión brutal. Y en su 10 aniversario, trajeron a algunos fotógrafos para dar un ciclo de charlas. Y alguno de ellos estaba diciendo sobre la fotografía de calle lo versátil que es, ¿no? Y cómo puede encajar en un mundo de disciplinas totalmente diferentes. Al final del día, si tú aprendes, ¿no? a por ejemplo, ir caminando, independientemente de la hora del día a la que salgas y los diferentes lugares a los que estás, si tú aprendes a entender cómo funciona la luz, ¿eh? Al final del día eso es lo más importante para un fotógrafo, entender cómo funciona la luz. Cuando estás en la calle, la luz cambia a cada rato, siempre está cambiando. Aquí en Querétaro no, porque nunca hay nubes,
pero la luz siempre está cambia y cambia. Aquí no, aquí te cocinas, o sea, aquí sale en la mañana o en la tarde y en la noche, pero durante a mediodía. Pero normalmente la luz va cambiando mucho, entonces también aprender a leer la luz para cualquier fotógrafo es pues, clave, es prácticamente todo, ¿no? Es el 90% de la chamba. Entonces, la calle, independientemente de que hagan cualquier otro tipo de fotografía, de producto, de bodas, lo que sea, no importa lo que ustedes hagan, la fotografía de calle es el perfecto complemento para cualquier clase de actividad que hagan de fotografía, para lo que sea. Porque es instinto, es reaccionar, es leer, es el ritmo, es todo eso, ¿no? Entonces, y poderlo hacer en una fracción de segundo, fracción de segundo. Yo sé que las otras charlas y los otros talleres fueron un poco más didácticos en cuanto a consejos prácticos y qué me recomiendas y cómo soy más discreto, etcétera. Se vale que vuelvan a hacer preguntas si necesitan alguna otra cosa. Sí, o yo asumo que entonces saliendo de aquí automáticamente pues ya hacemos así vacas sagradas. Pues evidentemente no. Sí, yo les voy a hacer unas recomendaciones, sean disciplinados. Esto es una cuestión de constancia y de práctica. Constancia y práctica. No sé si alguien por ahí, creo que Juanma iba a decir algo. Sí, a mí me gusta la fotografía de calle porque estaba yo viendo algunos perfiles en Instagram y algunas otras páginas y el hecho de utilizar la fotografía, creo que también tiene que ver mucho con la personalidad que tú tienes. En algún curso hace días nos decían el hecho de que tú veas tus fotografías impresas y luego ver ciertos patrones que tú sigues, desde mensajes, desde las sombras, desde los personajes que a lo mejor tú fotografías, tiene que ver también o dice mucho de lo que tú estás buscando como persona o de lo que tú eres como persona. Entonces, creo que el tomar fotografía de calle, pues también te permite eso, es como darte a conocer tú como persona, como ser humano y que los demás a través de esas imágenes busquen como traducirte o decir, mira, está haciendo fotografía porque a lo mejor se siente así y a lo mejor hasta expresar ciertos estados de ánimo. Por eso me gusta la fotografía de calle. Chale, ¿cómo estás? Bienvenido desde Tierra Santa. Qué gusto de venir, mi sobrino. Pero siempre hemos sido, desde mis abuelos, somos fanáticos de la fotografía. Y nos gusta. Quiero saber tu opinión. Yo tengo un conflicto, Luis Alberto. Antes, pues nomás teníamos la cámara y la usábamos cada que podíamos y cuidábamos el rollito porque eran 36 y era caro. Y luego vinieron las cámaras electrónicas y tomamos fotos sin importarnos cuántas tomemos. Y hasta contraluz y sin cuidar la luz y todo, porque ahorita él dijo algo interesante. A veces nuestras fotos reflejan nuestro estado de ánimo o a veces lo que queremos reflejar. Y ya cuando las vemos, eso me gustó ahorita lo que dijo, y las analizamos, nos damos cuenta que encontramos un patrón de conducta a lo mejor que teníamos en ese momento. Bueno, y luego vinieron los celulares. Y el celular, cuando tienes una buena cámara, no un buen celular, porque yo tengo una porquería de celular, pero una buena cámara en mi celular. Y ahora yo tengo un conflicto y tú quiero que me des tu opinión. Tengo una buena cámara en mi cochinada de celular y tengo una buena cámara, pero el momento de tomar la foto se me va a veces en mi cámara grande, cosa que a veces no se me va en mi celular por la rapidez. ¿Qué opinas? A ver, mira, qué padre que estás por acá. Lo que pasa es que aparte viene desde lejos, entonces se lo agradezco muchísimo, tío. A ver, esto es algo que ayer también creo que intentó quedar claro en el workshop de fotografía con celular. Dicen, hay una frase súper trillada que dice, la mejor cámara es la que siempre llevas contigo. Sí y no. ¿Por qué? Porque en tu caso, pues cargas dos, ¿no? Cargas tu cámara en forma y aparte tu celular. ¿Cuál de las dos es mejor? Pues la que te permite capturar el momento.
El único problema es que las cámaras sí tienen una limitación, sobre todo las del celular. Entonces, en condiciones óptimas de luz, ¿no? Y en condiciones óptimas de luz ni siquiera me refiero a ahorita. Ahorita si tú sales es una condición de luz complicadísima, porque se llama harsh light, es la luz pegándote directamente a plomo, así desde arriba. Ya es una cuestión dificilísima poder controlar eso. ¿Qué sucede? Al final del día, recuerda que la cámara sí es una herramienta, ¿no? Es una cuestión tecnológica que tiene limitaciones, tiene bondades, tiene limitaciones y algunas tienen más capacidad que otras para poder controlar distintos tipos de escenario. Entonces, no es cierto que cualquier cámara funciona para todo. Hay que intentar encontrar el equipo ideal para lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer fotografía, voy a abrir esta, yo tenía una Sony muy grande, una Sony, una A58, era un tipo de cámara que se llamaba SLT, que es como la transición entre las famosas mirrorless, ¿no? Las de ahorita, que son sin espejo, y las DSLR, las grandotas. ¿Por qué? Porque tenía un sistema de espejos translúcido, entonces no tenía que levantar a fuerzas el espejo para que pasara la luz, sino que más bien la rebotaba. Entonces era una cámara grandota. Era una cámara grandota, era una cámara que me estorbaba y era una cámara que casi no llevaba, porque resulta que tenía que cargar una mochila específicamente para esa cámara. Y como era grande y era pesada, además no la traía conmigo, al cuello, ¿no? O sea, la traía guardada. Y entonces el proceso de abre tu mochila, saca la cámara, quítale la tapa, hace que pues ya, o sea, si tú le quieres tomar la foto a algo en la calle, pues se te fue, ¿no? El celular sí es más rápido, lo sacas y tomas la foto. El problema con el celular es, uno, si no tienes, como en tu caso, por ejemplo, que tú dices que tienes una buena cámara en tu celular, pero hay teléfonos, la gran mayoría de los teléfonos tienen una cámara que todavía no está en el nivel que tiene que ser. Las cámaras de los celulares normalmente tienen una distancia focal de alrededor de los 24 milímetros más o menos, que es relativamente angular, lo cual de entrada tiende a hacer una deformación en los costados de la fotografía, solamente por la distancia focal que tienen, que es como muy, un poco más abierta y es más angular. Entonces, de entrada, esa parte, ¿no? O sea, para que pueda salir, por lo menos el sujeto como tú lo querías, lo tendrías que tener lo más cerca del área central de la foto, ¿no? De tu cuadro, para que sea lo menos distorsionado posible, si le quieres tomar un retrato, lo que tú quieras. Entiéndase también que si quieres hacer fotografía de arquitectura o de donde hay elementos arquitectónicos, líneas verticales, etcétera, pues esas te van a salir un poco distorsionadas. Dos, no siempre que activas la cámara de tu celular, en realidad está lista para poder hacer bien las cosas, porque la medición de luz es más difícil. Y aunque tú no lo creas, a veces tú sacas la cámara y el problema es que como la del celular, cuando estás haciendo la medición de luz y tienes condiciones como las de ahorita, que es una porquería para poder tomar fotografías afuera, porque es que es un caos la luz de ahorita, ¿sí? El sensor de las cámaras del celular todavía no se encuentra en ese nivel para poder hacer una correcta interpretación de los dos secciones extremos de tu histograma, o sea, las altas luces y las sombras. Por lo tanto, aplican de forma automática un HDR que normalmente hace que pierdas la calidad en las sombras, ¿sí? Y te va a terminar una de dos, o intentar exponer más las sombras porque tienes una luz muy fuerte, pero entonces las altas luces te las vuela, ¿sí? O al revés, tienes altas luces muy dominantes, entonces intentan exponerlas correctamente y la parte de las sombras las oscurece todavía más. Porque al día de hoy todavía los sensores no están en ese nivel. La verdad es que siempre tener un equipo así en la mano, esto solamente por el tamaño del sensor, te da más capacidades ahorita todavía. No se encuentra en ese, no están todavía en ese nivel las cámaras de los celulares con esto. Ahora, no estoy diciendo que no sea válido, yo tengo fotografías tomadas con celular, ¿no? O sea, cuando se los decía Citlali en la introducción, lo de Huawei Next Image Awards es un concurso hecho con solo fotografía de celular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen también una capacidad muy buena para hacer fotografías, pero tienes nada más que agarrarle y tienes su curva de aprendizaje. ¿Cuáles serían mis recomendaciones? Es que si de verdad tienes esto a la mano, úsalo. Porque entonces si no, no lo cargues, ¿no? Aparte te expones a que te lo vayan a robar. O sea, no, cárgalo. Pero entonces, ¿cuál es mi recomendación? Yo normalmente no cargo la cámara al cuello. Yo siempre cargo la cámara a la muñeca. ¿Por qué? De entrada, el que yo tenga la cámara aquí al cuello y después la quiera tomar para poder hacer esto me delata que quiero tomar una foto. Pero si yo ya la tengo aquí, a la altura, aquí, yo normalmente, yo casi no disparo componiendo al ojo. Aparte mi cámara no tiene visor, solamente es el display.
Pero aparte yo normalmente traigo el display apagado. Yo voy disparando aquí abajo. Porque ya me acostumbré mucho a mi equipo. Sé cuál es mi distancia focal, es un 28 milímetros, sé a partir de cuántos pasos la gente me va a salir ya en foco, ¿no?, y encuadrada. Pero eso te lo da solamente la costumbre. Pero ¿qué sucede si tú traes una cámara que no estás acostumbrado a usar? Pues no te va a pasar por acá. Y como tienes la costumbre mecánica de siempre usar el teléfono, es lo primero que se te viene a la cabeza para hacerlo. Es válido, sí, pero tienes que ser consciente que tiene sus respectivas limitaciones. Eso es todo. En condiciones así de luz, yo te diría, usa tu cámara, si ya la traes, ¿no? Pero es eso. La otra es, si tú estás con la intención de caminar para hacer fotografía de calle específicamente, trae tu cámara lista, no la tengas guardada. Guarda el celular y trae tu cámara a la mano para que te enfoques en tu cámara, ¿me explico? Pero si estás cargando las dos cosas y tu instinto es el celular, tienes que trabajar en acostumbrarte, ¿no?, a que si vas a hacer foto, es una de dos. Las limitaciones propias del celular, ¿no?, pero entonces no tiene chiste que cargues otra cámara, o si ya la traes, tenla siempre a la mano y lista, porque si la traes guardada no sirve de nada. Por eso la frase de que es la que siempre cargas contigo no es cierto, es la que siempre tienes lista. Esa es la diferencia. No todas las cámaras. ¿Eh? Al principio, bueno, yo tuve el gusto de conocerlos primero a Caro y a Luis en una caminata y yo creía que yo por ir en la calle con ustedes estaba haciendo foto de calle, ¿no? Porque tomaba fotos en la calle. Entonces, conforme he venido a las conferencias y las pláticas, pues ya voy consolidando más el concepto de foto de calle, yo lo tomaba como literal. O sea, yo decía, en alguna ocasión en una exposición una foto de la playa. Y yo decía, ¿pero por qué si esa no es foto de calle? ¿Por qué no está en la calle? Ahora ya entiendo, ¿no?, el sentido de… Y ahí va un punto. ¿Qué tan importante es ponerle el nombre a una fotografía? Porque me he dado cuenta que cuando leí el nombre de esa fotografía de la playa, entendí por qué la tomó el fotógrafo. ¿Sí me explico? Tal vez si no hubiera venido ese texto… yo me hubiera quedado con mi propia interpretación e incluso pensando que esa no era foto de calle, ¿no? Por ejemplo, ese es mi primer punto. Mira, ¿se escucha? Sí. Mira, sobre el nombre, para mí sí es importante. O sea, al final del día, lo que les decía, la fotografía de calle se distingue de la fotografía documental porque tiene este toque más artístico. Al momento de decir que tiene un toque más artístico, significa que lo que tú estás haciendo es una obra. Hay obras de mejor calidad que otras, pero hay una obra, ¿sí? No todas merecen un nombre, pero… Pero ¿por qué sí creo que es importante? Porque sí hay ciertas fotografías que, aunque se supone que la imagen se tendría que sostener por su propia cuenta, ¿sí?, al ser en realidad una herramienta de diálogo que tiene el fotógrafo para poder reinterpretar la realidad y dar un propio mensaje, ¿sí?, en aras de querer como asegurar que el receptor tenga lo más claro posible lo que tú quisiste hacer con la fotografía, los títulos también creo que son ejercicios totalmente válidos dentro de la foto, sobre todo si va a estar publicada o expuesta en algún lado. Si se va a acompañar en un zine, se va a acompañar en una publicación, en algún libro, en una exposición, etcétera, acompañarla con un título creo que es totalmente válido y aparte es bonito, ¿no? Porque dices, mira, pues entonces sí, ¿no? O sea, como que sí, por allí va. Ahora, creo que nada más un punto importante, porque no me lo vayan a tomar a mal, perdón, Flagrante Colectivo. Luego mandan fotografías para aprobación al grupo de Facebook de Flagrante Colectivo, ¿no? Y, por ejemplo, no es el caso de ninguna foto en particular, estoy poniendo un ejemplo hipotético, ¿no? Una persona recostada en una banca, ¿no? Sueños de éxtasis, y dices, puta, esto, o sea, a ver, espérate, ¿no? O sea… Sí, te dices, oye, a ver, espérate, o sea, no te vueles, ¿no? O sea, es una persona dormida en una banca, ¿no? O sea, entonces, no todas las fotografías, ¿sí?, llegan al punto en el que merezcan, ojo, merezcan tener su título, ¿sí? Hay que pensarlo en el sentido de que, como fotógrafos, nuestra carta de presentación no es la tarjetita que le entregas a alguien más, es tu foto. Tu foto, y tu foto ni siquiera tendría que llevar un sello, una marca de agua, ¿no? Tendríamos que trabajarnos al punto de que cuando alguien vea nuestra foto afuera diga, puta, esta la tomó Blanca, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer.
¿Por qué? Porque entonces yo les puedo poner fotografías acá de Moriyama y dices, esto es Moriyama, y no dice Moriyama en ningún lado y lo dice en todos lados. ¿Eh? Eso es lo que tendríamos que intentar hacer. Ese tipo de fotógrafos no le ponen nombres a sus, no le ponen títulos a sus fotos. Ahora, es una práctica que yo creo que está bien, por supuesto que está bien, porque te da, completas el mensaje final, ¿no? Puede ser. Pero de todas formas hay que intentar que la pura fotografía por su propia cuenta comunique por lo menos lo que intentamos. Ya no depende de ti, depende también del receptor. Es un mensaje que va en dos lados, ¿sí? Pero yo creo que sí. Nada más que no todas las fotos merecen un título. No todas las fotos merecen ser publicadas también, esa es otra cosa. ¿Qué otra pregunta tenías? Hace un momento que cómo ha pues influenciado o favorecido en nuestra vida el practicar la fotografía, y pues yo sí quiero compartir que bueno, yo soy asesor inmobiliario, o sea que no tendría mucho que ver en este sentido. Sin embargo, la forma en que ahora veo las fotos que tomo para mi trabajo también ya se están viendo influenciadas, porque incluso ya procuro que alguien aparezca en la foto, ¿no? Porque le da como más vida. Y le da como más ganas de visitar el lugar o de habitar el lugar. Entonces cambia, sí ha cambiado en ese sentido. ¿Y cómo se ha aplicado en mi vida? Bueno, para mí ha sido una terapia maravillosa porque me mantiene en el aquí y ahora. O sea, no estoy pensando, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué me falta hacer? ¿Y qué tengo este pendiente? ¿O qué chin, esto que hice lo hice mal? No, voy caminando y voy viendo qué está pasando en mi entorno. Ya no veo, mejor dicho, no solo veo, observo. Cambio en ese sentido. Ayer tuvimos la oportunidad de estar con Elmer, vino una amiga conmigo, bueno, se fue más que fascinada, porque dice, oye, yo no había visto eso de los reflejos en el agua, yo no había visto eso de la sombra. Bueno, estaba encantadísima porque empiezas a ver la vida desde otra perspectiva diferente, y la verdad como que empiezas a encontrarle el gusto a vivir también, o sea, porque ves a las personas, como bien dicen, en sus actividades cotidianas, y no nos imaginamos tanta actividad, tanta variedad, tanta diversidad de personas y actividades que hay en nuestro alrededor, ¿no? Entonces quería compartirles esa experiencia y se las agradezco mucho. ¿Alguien más? Si no, para irnos despidiendo, ir a comer. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, es compartir pues mi apreciación personal, ¿no? O sea, yo creo que siempre, desde que tenía yo una cámara analógica, creo que he hecho fotos de calles sin saberlo, ¿no? Y me gusta mucho. Creo que es la foto que más me gusta, aunque me gustan otras, pero. Y son tres cosas las que a mí en lo personal me gustan de lo que es la fotografía de calle. Y bueno, también quizá, como dicen, pues tiene que ver contigo mismo, ¿no? O sea, con tu formación, con tu percepción de la realidad. Yo, por ejemplo, pues me considero muy visual y además soy psicólogo, entonces pues me enfoco, ¿no? Entonces, en lo personal, para mí hay tres elementos que tomo en cuenta de por qué me gusta la fotografía de calle. Una es un poco la fotografía en general, es detener el momento. O sea, la fotografía a mí me gusta porque detiene el momento. O sea, eso que está pasando, tú detienes el momento. A diferencia del cine, yo admiro mucho a la gente que le gusta el cine y todo, pero yo he intentado hacer videos y eso, y no es algo que me mueva demasiado, ¿no? A mí es detener el momento. Otro es recortar la realidad. O sea, yo observo, en general, aunque no traiga la cámara, en mi vida cotidiana observo, y observo un universo. Y dentro de ese universo, para mí la fotografía de calle es recortar ese universo. O sea, te enfocas en algo específico. O sea,
nuestra visión es bastante amplia, casi 180 grados tenemos de rango visual, pero cuando sacas una fotografía de calle no haces un 180, haces un 30. Entonces, ese recorte para mí también es una cuestión importante. Y la otra es, o lo que me gusta de la fotografía de calle es centrarme en las expresiones, en las actitudes o en la vestimenta, que tiene que ver un poquito con actitud, aunque no necesariamente, pero expresiones, las expresiones naturales de la gente que está en la calle es algo que a mí me fascina. O las actitudes, cómo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, el chavito ese, su actitud, pues, o ese, ¿no? O la vestimenta, ¿no? La vestimenta, como esta relación de, bueno, cómo va vestido, etcétera. Ahora, en este sentido, quiero hacer una apreciación. Pues yo, la verdad, soy amateur, siempre, pues sí he estudiado, sí he leído, etcétera, pero pues me considero un amateur totalmente. Y la apreciación que quiero hacer en este foro, he aprendido a incorporar otro elemento que a veces me cuesta trabajo incorporar, que es esa relación de la luz, ¿no? O sea, ese toque que le da la luz, los matices, o a lo mejor es una luz muy iluminada, pero digamos esas diferencias de luz es algo que yo quizá lo intuía, lo sabía, lo había escuchado, pero en estas experiencias que hemos tenido es algo que he incorporado como otro elemento, ¿no? La luz, el manejo de la luz, los contrastes o el encuadre de una luz particular en relación con el sujeto o los contrastes de luz y sombras. Es algo que, bueno, me siento muy afortunado de haber estado en todo este proceso porque creo que he incorporado. Hasta hace poco empecé a compartir mis fotos. O sea, normalmente yo sacaba mis fotos y pues las veía porque además, como soy visual, yo puedo estar viendo una foto mía a 5 minutos y me causa placer, ¿no? Y hasta hace poco empecé a compartir y creo que también como que es otro elemento no quedarte con tu propia foto, sino cuando compartes, pues otra gente te dice me gusta o no te dice nada o dice pues, no entiendo por qué sacaste esto, ¿no? Que también es parte de ese gusto de sacar fotografía, ¿no? Sí, de hecho, ya ven que en algún punto, ya no me acuerdo desde que empezó este festival, pero en algún punto les había comentado que parte de la naturaleza de la fotografía es compartirla, ¿no? O sea, nosotros como fotógrafos nos gusta que la gente vea lo que hacemos. Imprimir la fotografía, o sea, compartirla en el medio que sea, pero compartirla con nuestros allegados, ¿no? Y, o sea, no me refiero a hacerla pública de que todo el mundo vea lo que hice, ¿no? Sino compartir de que, ay, mira, ya viste, ¿no? Y estás con tu familiar o lo que sea, pero la fotografía es para eso, es para mostrársela a alguien más, ¿no? Como consejos que les podría hacer así rápido, porque mi intención es, y bueno, en general creo que la intención de todo el festival es pues esta parte de acercar la foto de calle a todos, ¿no? Y que se acerquen ustedes también a la foto de calle. Consejos que yo les podría dar así rapidísimo, ¿no? Para ya darle un cierre a esto, es uno, carguen una cámara con ustedes, lista, siempre lleven una cámara lista con ustedes. Lista me refiero a batería suficiente, memoria suficiente y tenerla siempre a la mano, lista para poder hacer fotografía.
la sensación y la percepción de la realidad sí es muy diferente cuando traes una cámara, cuando traes un celular. Sí es muy distinta, muy distinta. Entonces, si tienen la opción, si tienen la posibilidad, háganse de un equipo que de verdad satisfaga sus necesidades y que sea algo, no se vayan por lo caro, no es lo mejor, váyanse por lo práctico, algo que puedan ustedes estar cargando siempre, que no les quite espacio y que no sea pretexto el tamaño y el peso para no traer a la mano. Ese es uno. Dos, acérquense a las colectividades. Ejercicios como capturas urbanas, por ejemplo, que se encuentra acá Beto, ejercicios como flagrante colectivo, ¿no? Este tipo de ejercicios más locales que se encuentran abiertos a la gente para que se puedan acercar, poder compartir, poder platicar sobre fotografía, etcétera, también son importantes porque al final del día es gente que comparte el mismo gusto que tú, ¿sí? Entonces, sí hay un valor en salir acompañado y hacer fotografía porque te sientes en una zona un poco más segura, ¿no? De otras personas que también lo están haciendo. Pero así como es importante la parte de la colectividad, también dense su espacio. Porque la percepción de la fotografía cambia muchísimo cuando vas con un grupo de personas que van a hacer la misma foto que vas a hacer tú. Porque eso pasa muchísimo a cuando lo haces en tu propia cuenta, ¿no? Solo. Entonces, dense también su oportunidad. Y la otra, insisto, mi recomendación más grande es consuman obra. Obra. Métanse a ver el trabajo de otros fotógrafos. Ya ni siquiera compren libros. Métanse a ver el archivo fotográfico de tantos grandes que hay en internet. Ahí está todo a la mano, ¿sí? Pero consuman obra, vean obra. Con quienes tenemos la oportunidad de, no sé, compartirles libros o lo que sea, acérquense también el día que quieran. Oye, Luis, ¿qué libros tienes? ¿Qué me recomiendas? Etcétera. Y adelante, o sea, porque para eso está, es para hacerlo compartido, ¿no? Y a nosotros, o sea, los mismos organizadores del MX, acérquense, o sea, obviamente las actividades de este festival no se acaban aquí, ¿no? Nosotros seguimos vigentes en la fotografía siempre, entonces acérquense a nosotros, cualquier duda que tengan, si un día quieren ir a caminar, a hacer foto, díganos, ¿no? Para eso estamos y la intención es justamente eso, pero solo con ese nivel de constancia. O sea, sean autocríticos, no todas las fotos valen la pena, eso es un hecho. No todo lo que hay en la calle vale la pena fotografiar y no todo lo que fotografiemos vale la pena publicar, así es como se va forjando el autocriterio. Pero ese tipo de cuestiones ténganlas en cuenta y cualquier duda que tengan, pues acérquense a nosotros, que ya saben pues, nuestras redes y todo, para que nos puedan contactar. No sé si hay alguna otra duda, sino para darle cierre a esto, ¿sí? Sí, hay algunos comentarios. A ver, échale. Línea. Tenemos a Belén Sánchez, que dice que fantástica tu exposición, Luis. Muchas gracias. Yolanda Gómez dice, la calle es un mundo de posibilidades, fijas tu vista y siempre encuentras una historia, un personaje, una situación, eso es lo que me invita a tomar foto de calle. Y Martín Cabrera pregunta, ¿cuándo podrías considerarte un fotógrafo de calle? ¿Es algo que se define con la técnica, el conocimiento o simplemente con la intención? Pues mira, Martín, ¿dices que se llama? Martín Cabrera. Martín, fíjate que curiosamente ninguno de los fotógrafos, quizás excepto yo, el Meyerowitz y esa generación, ¿no? Pero prácticamente ninguno de los que yo acabo de mencionar ahorita y además los que me faltan, Isiuchi Miyako, Masao Yamamoto, Vivian Mayer, o sea, absolutamente nadie de ellos se autodenomina fotógrafo de calle. Es que eso también es un fenómeno muy curioso. Street Photography es el nombre propio de un género fotográfico que tiene evolución, historia, exponentes, características generales, etcétera, pero prácticamente ningún fotógrafo en realidad de estos que son destacados, no los que sí pretenden intentar vivir de eso, concursos, talleres, etcétera, porque lo manejan como un producto, ¿sí? Ah, soy fotógrafo de calle, es como, ok, está bien, si tú te vas a autodenominar así está bien, si es tu actividad principal, si lo que haces es fotografiar en la calle, está padre, qué padre. Pero si sigues y si tomas el ejemplo de estos otros grandes, que nosotros consideramos grandes fotógrafos de calle, ninguno se autodenomina fotógrafo de calle, ¿no? A lo mucho utilizan otros adjetivos para ellos. Soy un fotógrafo callejero. O sea, soy, por ejemplo, en el caso de Daido Moriyama, ¿no? Moriyama dice eso, yo soy callejero, ¿no? Pero no dice, ah, soy un street photographer. Eso en realidad no existe, ¿no? Entonces, ¿Cómo puede ser? Pues creo que en realidad hay dos formas. O te forjas el título, pero te lo autodenominas tú, que creo que es una de las cosas más arrogantes que uno puede hacer.
o permites que las demás personas, en función de tu propio trabajo, te lo adjudiquen, que creo que sería lo más bonito que podemos aspirar a hacer, ¿sí? Mi recomendación en realidad es no salgas a hacer foto de calle porque sientas que lo tienes que hacer. Disfrútalo, si lo forzas no te sirve de nada. Pero tampoco te limites a que sea lo único que hagas, ¿no? Porque también luego corremos el riesgo de que, ah, no, pues es que si ya salgo aquí al centro, ¿no? Y veo el conchero, ya no le voy a tomar foto al conchero porque, ay, no, porque le voy a tomar foto al conchero porque no foto. Tómale la foto a lo que se te pegue la gana, ¿no? A lo que se te pegue la gana. Y ya después de eso tú aprenderás y sabrás clasificar si tu fotografía es de street photography y corresponde al género, solamente es un paisaje urbano o un retrato en la calle, etcétera. Ya con las herramientas que ahorita van teniendo, ustedes lo terminarán sabiendo y ustedes podrán clasificarlo. Pero no se limiten, hagan la fotografía que se les pegue la gana y que sea más bien la gente la que diga, ah, mira, este es muy buen fotógrafo de calle. Eso se siente bonito, ¿sí? Pero si uno se lo autodenomina, está un poco difícil, ¿no? Es como, me autodenomino artista, es como, ¿quién te dijo, no? O sea, creo yo que más o menos sí hay gente que lo hace, porque insisto, hay gente que vive de eso, ¿no? Pero ahí pongo el ejemplo del esquema piramidal que pone Héctor, ¿no? De que hay una persona hasta arriba del esquema piramidal y tú le vas y le compras sus talleres y porque ya tienes tantos talleres, luego tú crees que también lo puedes hacer y así se va haciendo como un esquema piramidal. Y la verdad es que eso es raro, ¿no? Manejarlo como si fuera una especie de producto comercial, siento que para algo que está concebido para ser libre es muy difícil, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo... A mí me gustaría seguir el ejemplo de todos los grandotes que les acabo de mencionar, que no se autodenominan fotógrafos de calle, no son street photographers, sino que hacen foto de la vida cotidiana y la historia los puso en su lugar, ¿no? Creo que sería como a lo que tendríamos que aspirar. Creo que es todo. Muchas gracias, Luis, por esta plática tan enriquecedora. Y terminamos con nuestras actividades del día de hoy. Muchas gracias. Esto es fuera de la transmisión, gracias a todos por haber venido. Les recordamos actividades. El siguiente fin de semana, el 26 me parece que es, bueno, hay una actividad antes que es de Street Fighters, que esa es una actividad de, que eso fue solamente por invitación. Pero hay otra actividad que me parece que es el 26, el de Samuel Lintaro. Samuel Lintaro es un extraordinario, maravilloso fotógrafo. Y sigo en transmisión, ya no va. ¿Sí? Ah, Samuel, hola Samuel. Samuel es un extraordinario, así, maravilloso fotógrafo alemán que va a dar una conferencia en línea. La intención, y justo también la intención, como pasó con la charla de Bego, es tener público en vivo y además del público que siga la transmisión en Facebook Live. La intención del público en vivo es que puedan tener todavía más facilidad de interactuar con nuestros ponentes. Son personas que nos van a contar su extraordinaria experiencia haciendo fotografía y vale mucho la pena sacarles el mayor provecho que se pueda con preguntas, con una interacción con ellos. Entonces, aunque son charlas en línea, la intención es que haya público en vivo para que tengan la prioridad, por así decirlo, de poder tener alguna conversación y alguna interacción directamente con nuestros ponentes. Entonces, se los agradecería muchísimo el 26, aquí nos vemos para la charla de Samuel, va a valer mucho la pena. Samuel es un extraordinario fotógrafo y pues bueno, ahorita de avisos parroquiales próximos, pues eso es lo que se viene en mente. Ahora sí, ya, gracias a todos. México Street Photo Fest. Síguenos en nuestras redes sociales. Been a while since it felt like this. Been a while since it felt like this. Been a while since it felt like this. Been a while since it felt like this.
since you're